Las nuevas distribuciones de tierra ocasionaron nuevas guerras civiles, en las que se enfrentaron árabes, sirios, egipcios y mauritanos, y guerrearon entre sí los emires y balíes de Córdoba, Zaragoza y Toledo. Pero no era sólo el occidente donde la guerra marcaba los tiempos. El año 32 de la Égira, que iba desde el 20 de agosto del 749 al 9 de agosto del 750, se produjo la matanza de los Omeya en Bagdad, asunto que nos deja muestra de la calidad humana que adorna a los invasores. El califa Abbasida Abul Habas amnistió a los Omeyas que habían sobrevivido a la salvaje persecución de la que previamente habían sido objeto, y en medio de un banquete dado para celebrar la amnistía, todos los miembros de la familia Omeya fueron asesinados mientras las carcajadas y los instrumentos musicales sonaban sobre los moribundos. De esa matanza supo huir un joven de 16 años, Abderrahman, que en una rocambolesca y eterna huida llegaría a Al-Andalus ocho años después, donde con el apoyo de sus patronos, que eran muchos, y de los yemeníes se hizo con el poder aprovechando las luchas intestinas existentes entre los invasores. Eliminó a Yusuf y a su principal aliado al Sumail, que dominaba en Aragón, y siempre contando con el apoyo de los maulas, que eran quienes lo habían llamado cuando conocieron la persecución de que era objeto. En 758 llegó Abderrahman a España de acuerdo con los Banu-Umaya. Al-Sumail quería combatirle, pero Yusuf le ofreció su hija en matrimonio. Fueron rechazadas sus ofertas y el embajador fue prendido. Yusuf, que regresaba victorioso de su campaña sobre el rebelde Amru, montó en cólera, asesinó a los prisioneros que había tomado, se sublevó e invitó a sublevarse a Al-Sumail y buscó la alianza con los yemeníes, que no quisieron combatir a Abderrahman, no sin antes haber procurado una matanza entre sus adversarios políticos. Yusuf fue derrotado por Abderrahman, pero repuesto de la derrota volvió a enfrentarse a Abderrahman, si bien en esta ocasión no consiguió el apoyo de Al-Sumail que sin embargo fue encarcelado por no haber avisado a Abderrahman del levantamiento. Yusuf organizó un ejército de 20.000 hombres que dirigió contra Sevilla, pero al verla poco guarnecida cambió su objetivo. Los de Sevilla, en menor número, lo siguieron y lo derrotaron. Finalmente, sería asesinado en Toledo cuando huía de Abderrahman. A las guerras intestinas entre los invasores, que por cierto siempre se cobraban eh, una magra cuota de víctimas españolas, se añadía la terrible sequía que asoló España desde el año 749 al 754. Nuevas penurias que acabarían siendo benéficas para el pueblo español que veía cómo una parte de los invasores volvía a África huyendo de la sequía y de las derrotas que les infligían sus rivales. Toda esa situación propició la debilidad de los invasores. Sin embargo, España no pudo expulsarlos porque esa misma sequía estaba siendo padecida por ella misma, corregida y aumentada con la opresión de los invasores que iba creciendo de manera impasible. Esta situación, la del enfrentamiento entre los enemigos, la retirada de las avanzadas bereberes en Galicia como consecuencia del hambre y de las guerras intestinas, si bien no fueron lo suficiente para acabar con la invasión, sí posibilitaron que a alguna parte del pueblo español se sacudiese la opresión islámica. Así, en el año 751 se levantaron en armas contra los pocos bereberes y árabes que habían quedado en el norte, al tiempo que llamaban en su auxilio a Alfonso el Católico, rey de Asturias, a quien reconocían como soberano. Quien posteriormente sería rey de Asturias, Fruela, hijo de Alfonso, fue el encargado de liberar aquellas plazas del norte que habían sufrido la opresión sarracena durante más de 40 años. Las tareas de reconquista de estas fechas se centraron en Lugo, Orense, Tui, Oporto, Braga, Astorga, León, Arganda y Saldaña en Galicia, Viseo, Agata, Ledesma, Salamanca, Zamora, Simancas y Ávila en la Lusitania, Segovia, Sepúlveda, Palencia y Osma en la Cartaginense, y las de Auca, Belegia, Amaya, Miranda de Ebro, Clunia, Carbonera, Cenicero y Alesanco, en Cantabria y Celtiberia, según relata en su crónicon Alfonso III el Magno. A estas plazas hay que añadir Pamplona, primeramente reconquistada por los vascones en el año 735, que fue incorporada al reino de Asturias en el año 754. En estos momentos, la España liberada se extendía desde el Cantábrico hasta los ríos Duero y Ebro, siendo expulsados los invasores hasta el Tajo, y todo gracias al empuje de Asturias y a la voluntad de libertad que cobijaban en su pecho los españoles sometidos al Islam, mozárabes y muladíes sin distinción. Para proteger las fronteras del reino, Alfonso dejó desértica una porción importante del terreno hasta el duero, a la que ya hemos hecho referencia, un poco más arriba, talando árboles y dejando el terreno estéril, destruyendo calzadas y abandonando ciudades al objeto de dejar espacio suficiente sin producción para evitar el suministro a las futuras racias lanzadas por el invasor. Y la población de Asturias iba creciendo a muy buen ritmo. Sin el cual hubiese sido impensable la reconquista. Con ellos se repobló la Abardulia, que posteriormente daría lugar a Castilla. Por ese tiempo se liberó también parte de Vasconia, y por el este Septimania cayó en manos de Carlos Martel, que respetó el fuero juzgo de los naturales. Lo mismo ocurría con Narbona, que tras vencer a los sarracenos se pusieron bajo la protección de Pipino el Breve. En el terreno económico, el reino tenía una economía de subsistencia puramente agrícola y ganadera, eminentemente rural, con Oviedo como único núcleo urbano en la actual Asturias. Sin embargo, había una serie de ciudades importantes en las demás partes del reino, como eran Braga, Lugo, Astorga, León o Zamora. La sociedad de tipo igualitario, en un primer momento, se va feudalizando progresivamente, sobre todo con la llegada de la población mozárabe, de cultura visigoda. La feudalización acabaría retrocediendo, merced a la dinámica de la reconquista, que sería animada justamente por esa nueva población proveniente del sur que, paradójicamente, Será la que vaya despaganizando y cristianizando el reino que inicialmente se conformaba por muchos elementos culturales paganos, como demuestra la propia tumba de Fabila. El 15 de mayo del 756 moría Alfonso I. Este mismo año se instauró el poder de Abderramán constituyéndose el Emirato Independiente de Córdoba, que llevó a cabo una ofensiva en la que acabó rodeando al pequeño reino de Asturias, siendo que algunos naturales abrazaban el islamismo. Pero la tranquilidad no era una característica ni de los tiempos, ni mucho menos del Emirato. Si Abderrahman llegó en medio de la guerra, si su dominio lo impuso con la guerra, los levantamientos contra él le acompañarían durante 20 años. Los alzamientos fueron constantes y constantemente fueron ahogados en sangre y en impiedad. En la sublevación de Al-Ala, en Carmona, decapitó 7.000 hombres y castigo similar recibió Toledo. Era implacable. En Sevilla se reveló a Busabá por haber sido nombrado y posteriormente destituido valí de la ciudad. Lo mandó llamar a Córdoba en Sol de Paz y en Córdoba lo mató. Nuevas sublevaciones en Sevilla significaron nuevas matanzas el año 773. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.